¿Qué tal estáis, chicas? ¿Cuánto tiempo hace que no hago este saludo así con la cámara en mano? Porque últimamente, como estoy ya con rutina de limpieza, no sé qué, no sé cuánto, es verdad que grabo súper poco vlog y lo echo mogollón de menos, que lo sepáis. Estas charlas entre nosotras, yo las echo de menos. Bueno, hoy voy a hacer una rutina de mañana un poquito más diferente porque la verdad nos hemos levantado un poco con el tiempo pillado y no me ha dado tiempo a organizarme bien. Pero mirad, Elvis, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ves qué cara pone? ¿Qué haces? No, eso no se hace. Tengo que evitar que se chupe las patas. Eso no se hace, ¿vale? Ya está, ya se te ha pasado, ¿vale? La verdad que lo consigo bastante. Como veis, ya no tiene casi nunca puesto el capuchoncillo porque lo llevamos bastante bien. Pero oye, hay veces que te tengo que limpiar las orejillas con el líquido para que no se arrasque. Y bueno, el caso es que yo os quería enseñar cómo tengo la casa, que la tengo hecha un desastre. Me acabo de tomar mi colacao, bueno, sabéis que tomo leche con cacao puro, pero yo lo llamo colacao. Lo digo para las que me digáis luego, no, que colacao no... Es cacao, ¿vale? Lo que pasa es que una tiene la costumbre de decir que se va a tomar un colacao y ya está. Yo lo que quería hacer era enseñaros mi desastre de casa que tenemos ahora, ¿verdad? Aquí está hecha un desastre, la casa. Pues la tenemos, ¿verdad, Elvis? ¿Cómo está la casa? Hecha un desastre. Manga por hombro está todo. O sea, yo los voy a enseñar ahora y luego voy a poner como, pues eso, cómo la voy recogiendo y tal. Mirad, esto que ayer me cambié aquí y dejé la ropa, que esto es para tirar a lavar. Tengo que terminar de hacer una cosilla de lo del trabajillo del peque, que os lo enseñaré. Ahí tengo preparada la cámara ya. Bueno, esto más o menos está. Eso no está para nada. Está totalmente desmontado. Hay juguetes de Elvis, un calzoncillo del Bollis, mi colacao. En fin, mira cómo está todo. Tengo que estirar las mantitas, sacudirlas. Venir, venir por aquí, venir, venir. Y así tengo la entrada, tendedero que tengo que quitar y poner ropa de la secadora que acabo de terminar, la mesita donde desayuna el Bollis, que la tengo aquí todavía, no la he colocado en su sitio. Mirar esto. Y esto es que lo tendí ayer aquí para que se le quitara, pues eso, la humedad esta que le queda, que está seco, pero me gusta que se le quite pues todo la frialdad, por así decirlo, ¿vale? Cuando se queda la ropa un poco fría, pues no me gusta guardarla, me gusta que esté totalmente seca. Y ya la he tocado hoy, así que está seca. Tengo que hacer todavía la cama del Bollis, que normalmente me la dejo hecha, pero hoy ha sido imposible. Ya os digo, nos hemos quedado un poco traspuesto. Bueno, el baño está pichipicha. La verdad, está bastante recogidito, pero si veis, he dejado ahí la pasta de dientes, tengo ahí el cacao, las toallas están sin colocar, aquí la pajarita del Bollis de ayer, en fin. Tengo que reorganizar, bueno, reorganizar no, ordenarlo todo, y bueno, la cocina está... Madre mía, chicos, madre mía. Pues tengo, ayer hicimos para cenar unas croquetas de mi madre, que están buenísimas, caseras, es que son las mejores. Y tengo ahí la freidora todavía, esto que va en el microondas, pero me gusta darle un fregadito. Tengo cubierta de vajilla que colocar ya está limpia, unos desayunitos. Aquí tengo pues recipientes que tengo que colocar en su sitio, esto que lo tengo que reorganizar, el barreño con el que limpio la cocina. Tengo aquí mi comida de hoy, que voy a hacerme las hamburguesas veganas a ver qué tal están. Sí, estoy un poco de la voz pichipicha, yo me sigo tomando mi paracetamol. Que a ver, que lo que me ha pasado, o lo voy a contar, es que he cogido frío. Porque normalmente yo siempre llevo pañuelito y no sé dónde tengo mi pañuelito, lo voy a buscar para ponérmelo. Y bueno, pues esta es la situación que tengo ahora mismo en mi hogar. O sea, tengo todos los libros que tiene en la estantería, en la cómoda está el peque, los tengo todos tirados porque ayer estuve jugando con ellos. Tengo un mondonguillo, chicas, tengo un mondonguillo. Así que nada, voy a empezar por el salón, que me he puesto un blog, que me gusta ponerme vídeos de, pues, de compra semanal o no sé, me gusta a mí cotufear para luego yo tener ideas. Así que nada, voy a poner esta cámara a cargar, voy a encender aquella y lo vamos a meter el turbo y vamos a empezar a recoger todo este caos porque, madre mía, madre mía. Thank you.
Thank you.
¿Quién ha terminado ya de hacer toda la casa? Yo. Bueno, de hacerla. La he estado, pues eso, recogiendo sobre todo, organizando lo que estaba fuera de su lugar. Y bueno, ahora me voy a poner con el ordenador otra vez. Aunque se me ha olvidado coger unos huevitos, que es que, mira, lo voy a enseñar, venga. Esto lo hemos hecho, pues eso, entre Cristian y yo, nos hemos autoayudado. Y la verdad que, bueno, es un trabajo que nos han hecho, que hemos hecho para el cole. Cada niño va a hacer un animal. Y bueno, a nosotros nos toca el cisne. A ver, yo no soy, no sé, yo esto tampoco que sea yo una experta, porque tampoco tengo mucha idea, pero bueno, de Pinterest he cogido muchas ideas, he hecho muchas cositas y bueno. Este sería el trabajo del peque. Aquí con un plato, hemos hecho un plato de estos blanquitos de cartón. Hemos hecho un cisne, le hemos puesto unas plumitas, le hemos señalado el pico, las plumas, yo qué sé, las cosas más importantes y más que se ven. Luego hemos puesto que viven en familia, que es algo que me ha gustado mucho, no lo sabía. Y aquí hemos hecho como comen algas y semillas, pues hemos hecho unas alguitas. Como veis, las ha recortado el bollis y hemos pegado también semillas, que también las ha pegado él. Y luego pues he añadido un par de fotitos para que se vea cómo son sus bebés, que van siempre con la mamá, y el tema de que nacen por huevos, que me parece algo muy importante. Entonces, ¿ahora yo qué quiero hacer? Pues yo compré unos huevos de codorniz y mi idea es vaciarlos, guardármelos para hacer una tortilla francesa para esta noche, para cenar, y colgarlos aquí, ponerlos aquí como en una bolsita, ponerlo entre algodón y bueno, que si se rompe no pasa nada, pero para que lleguen al colegio básicamente. Entonces los pegaré como cuatro huevecitos, haré, y los pondré en las típicas bolsas estas de IKEA chiquititas, pues ahí las pondré con algodones, lo pondré aquí colgadito a los lados, para que cuando llegue al cole, pues lo enseñen, lo toquen. Esto más que nada para que lo toquen ellos, en plan las plumas, que son suaves, las algas, las semillas, no sé, que si, la idea es que tuvieran algo como tipo juego para que ellos tocaran. No sé si será buena idea, si será mala idea para niños de 3 años, pero yo lo he hecho con toda mi buena intención. Y bueno, no sé, le he dejado aquí estos huequitos, ya os digo, para poner la bolsita. Y nada, voy a buscar ahora que he visto cómo sacar la yema sin romper el huevo, así que haré un agujerito por arriba. Uy, un pelillo. Otro abajo, soplaré y luego le pondré espadrapo. No. Le voy a poner cinta de carrocero. Dime que eres cinta de carrocero. Sí, me quedan ahí menos, pero le pondré un poquito de cinta de carrocero. Y ya está, o de celo, no sé, tampoco. Que no pasa nada porque se rompan y tal, que es algo que, entonces no sé, decirme, pues todas aquellas que sois profes o que habéis hecho, o mamás que habéis hecho trabajo con vuestros peques, si es buena idea, ¿no? Que cuando suba el vídeo yo creo que ya lo habremos entregado y todo. Sí, más que nada es para que os aprendan a exponer delante de la clase, cuando hacen la asamblea, pues que ellos lo expongan y tal. Pero ese lo veo tan chiquinino y que lleve este trabajo que como, ay, madre mía, mi niño, con lo chiquinino que es, en fin. Yo creo que siempre le voy a ver chiquinino. Así que nada, me voy a liar ahora a hacer esto. Bueno, voy a esperar a que se seque, claro, obviamente, porque soy así de lista. Y nada, voy a hacer un par de cosas. Ay, tengo un par de correos que tengo que mirar, en plan de mirar con lupa a ver qué me quieren decir. Y ya está. Y luego, pues no sé, ya veremos.